Desde hace mucho tiempo he querido compartirles algo sobre que yo he visto aquí desde hace mucho tiempo de niño. Es comer arañas. ¿Ustedes han comido arañas alguna vez? ¿Tú has comido araña alguna vez? No. ¿Quieres comer arañas? No. ¿Has comido arañas alguna vez? No. ¿No? ¿Vamos a comer arañas hoy? No quiero. Wanda, ¿has comido arañas alguna vez? No. ¿Quieres comer? Sí. Desde hace mucho tiempo mis papás me han dicho que han comido arañas. Pues la verdad es algo que actualmente no he probado y la verdad quisiera probarlo, pero acabo de darme cuenta que es una especie de araña que se da por aquí en la zona. Hoy les voy a mostrar algo inusual, que sinceramente creo que es algo que viene de muy atrás. Actualmente creo que eso no se hace, pero vamos a investigar un poquito sobre eso. Indagando un poquito, acabo de ver que la araña se llama la araña de seda dorada. Creo que algunos de ustedes la conocen o no la conocen. Su nombre científico es Trichonéfila clavipes. Creo que muchos de ustedes la han visto por acá. Es una arañita pequeñita y es a veces llega a ser muy gordototota, y es por eso que creo que se come. Vamos a ir a traer algunos. ¿Se logra ver? No se logra ver. Aquí está. ¡Ay! Ahí está. Así sí se logra ver mejor. Ay, de hecho se siente raro tocarlas. Praca va moña. Ah, A estas arañas en el idioma mam se les conoce como chmol. Chmol significa tejer, tejedora. Tejedores. ¿Qué más? Así se les conoce a estas pequeñas cosas. No estoy muy convencido de si querer comérmelos o no. Ya vamos a probar. Ya está el fuego. Ahora lo que falta es... Vamos a probar las arañitas, pero hay que quitarles la cabecita. ¿La cabecita también? Sí. ¿Se quita esto? No, se come. ¿Se come? La cabecita también. Ah, a ver. Está rico. Está riquísimo. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Está rico? De hecho, el sabor está muy muy rico, no sabe nada mal. El cuerpo de la araña es lo que le da el sabor, es como un macash. No tiene un sabor nada extraño, es algo rico, se podría decir. Bueno, eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado.